Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Estamos en la serie de la vida del cobre, en este caso capítulo número 6. Estoy grabando esto justo después del vídeo anterior y tenemos a varios de los participantes de la partida anterior, ¿vale? En este caso Prismabel Ayuso y Javier Rubio. Son varios españoles, los cuales en la ronda anterior no han hablado absolutamente nada, pese a tener micro, porque al final de la partida sí que han hablado. ¿Vale? Es uno de los grandes errores que suele hacer la gente, en plan, tío, ¿te da vergüenza? ¿Te suda la polla, le quita la... literalmente lo que va a pasar? Bueno, pues luego pasa lo que pasa, ¿vale? Voy a pillar una Twitch, va, vamos a coger una Twitch, ya que como veis tenemos varios Heartbreaches. Tenemos un Thermite, un Ace y para no... bueno, en este caso como tenemos un Thatcher, la verdad iba a cogerlo pero no me había dado cuenta que estaba vetado. Digo, vamos a pillar una Twitch, así podemos hacer un poco de soporte para ellos, ¿vale? Que hay alguna que otra cosa, por ejemplo un Mute, un Bandit, un Kaisita, intentaré romperlo, ¿vale? Igualmente, es bueno que haya varios Heartbreachers. A ver, no suele ser lo normal, pero sí que es cierto que en ciertos mapas, en ciertas posiciones, es bueno hacerlo porque tienes una estrategia para ello, ¿vale? Con Thermite haces una cosa, mientras tanto con Ace haces justo otra cosa por otro lado, ¿vale? Por el lado contrario de TC, ¿vale? O sea, voy a saltar, pero claro, aquí todavía no salta. ¡Ay, caramelo, que aquí todavía no salta! Ya me acostumbra. Qué rápido se acostumbra a lo bueno, gente. Vale, tenemos aquí... bueno, de seguro están en Juca, en Villar. ¡Toco, toco, 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 toco! Y por todo, yo, pues me conté Caramelo, pero es que tú tampoco hablas por aquí. Ya, pero es que yo si hablo le cargo la partida. Me explico, las infos son mucho, ¿eh? Y no coña, las infos son muy importantes. Un 50-50 prácticamente. No, en serio, tú puedes salvar la vida. O sea, puedes hacer algo bastante interesante. Pero realmente, si somos 5 y de los otros 4 que se encontraron a mí, pues no habla ninguno, pues, ¿sabes? Tengo siempre la costumbre de disparar a ese asiento. Pero todo, es rojo, porque he visto amarillo. ¿Hay algo amarillo? Ah, mi arma, claro. Me gusta algo amarillo y además súper guapo. Qué guapo el amarillo este, gente, me mola mucho. The fuck. Está súper cool, gente. Vale, están en la posición de Juca. Vale, tienen una Albi, si no hemos visto por aquí. Vale, pues debería empezar. A ver, si se han cogido un Thermite y un Ace, es para literalmente que uno se vaya por Aqua y otro se vaya por VIP, vale, pero bueno. Mucho gente por aquí. Vale, no, por aquí vamos a ver qué es lo que podemos hacer por acá, vale. Vamos a ver si no nos ha roto nuestro drone. Vale, lo tenemos por aquí. ¿Quién ha muerto? El Ace. ¿Dónde ha muerto? ¿Dónde coño ha muerto el Ace, gente? No lo sé. No tengo idea dónde ha muerto el Ace, ¿eh? Ah, es el que estaba picando aquí arriba. Ah, no han reforzado absolutamente nada. Perfecto. Vamos a ver cómo esta persona está ahora mismo haciendo rotaciones. Tiene un mute en mitad de la esto. Literalmente una puta mierda. ¿Dónde cojones ha puesto este mute, gente? Vale. Vamos a romper nosotros primero los cacharritos, ¿vale? Ya tenemos uno por aquí, vamos a romper ahora el de allí. Pero esa carga, ¿eh? Bueno, vale, te digo una cosa, no está nada mal, ¿eh? O sea, a ver, es más gastar una carga como tal. Pero también tiene una cosa, acabas de abrir un punto bastante importante o algo bastante bueno, ¿eh, gente? Vale, va a venir este tío aquí. No he podido poner alcance, también no tiene el alcance máximo que debe tener. One on VIP. Joder, le pega al otro en la pierna, ¿tú te crees? Vale, vamos a esperar a que venga. ¿Para qué no puedo pasar? Vamos a esperar a que vengan mis compañeros. Siempre que veo un glitch y tal, vamos a romper esta cámara. Vamos a generar por aquí, ¿vale? Porque hay un tío en L. ¿El de VIP sigue aquí? Sí. ¿Igual un VIP? Ahora un VIP. Marcársela a este. Vale. Tengo todo igualmente, ¿vale? Lo cogen esto ahí, vale. Vale, marcamos a ese. Vale, pues a ver qué está haciendo mi equipo. Literalmente nada, esperar a que pasen cosas. Suele ser bastante malo, ¿vale? Y suele ser denotador de un equipo que literalmente no tiene, pues... ¿cómo llamarlo? Iniciativa ninguna, ¿vale? Están todos esperando a que pase algo. Cuando veis, por ejemplo, que inicia, el iniciante debería ser el Bleach, ¿vale? Por cierto, el tirar una fin cuando te están tirando un humo es lo peor que puedes hacer, ¿vale? Porque te hace el doble daño el humo de smoke. Digamos, se nota el recoil, tú. Vale, vamos a utilizar en este caso ya este drone. ¿Dónde cojones estamos? Vale, ¿qué deberíamos hacer por aquí? Ya que ninguno lo está haciendo. Y no tiene pinta que vayan a hacerlo porque directamente no está haciendo nada ninguno. Cambiar de posición, ¿vale? Estamos todos entrando, están todos entrando por aquí. Lo que vamos a hacer nosotros es entrar rápidamente para abajo. No va a dar mucho tiempo, van a entrar literalmente a voleo. Y lo que va a pasar entrando a voleo es que salga todo random, ¿vale? Que esto vaya a ser, pues, en fin, ¿vale? Y son literalmente 5 personas o 4 personas sin hacer absolutamente nada. Vale, ahora van a empezar todos a morir como chinchetas. No tiene mucho sentido, ¿Quién era ese? Era el Thermite. El Thermite
Es que para decirle algo, en plan. Pero en plan, pedir explicaciones, pero en plan, para ver qué piensan ellos de por qué ha pasado aquí, ¿sabes? Wow, ¿sabes? En plan, XD, la verdad, muy XD, sinceramente. ¿Qué decir de todo lo que ha pasado mal? Es que no sabría por dónde empezar siquiera, gente. Un Thermaid que literalmente se coge un personaje para no utilizar absolutamente nada de esa de ese personaje, además que igualmente en la Twitch, ¿vale? Así vamos con él y pues eso. Un Thermaid que, a ver, lo ha hecho más o menos bien. Se ha puesto a campear la ventana, o eso creo. Que diría que no realmente, porque he escuchado rapelear mucho más tarde. Es decir, cuando quedaban 20 segundos, lo he escuchado rapelear en esa ventana, ¿vale? Ha entrado al punto cuando quedaban 2 segundos, me refiero. ¿Para qué entras al punto cuando quedan 2 segundos? No te da tiempo a hacer nada. Y diría que tenía el Sedas, tenía el Bleach. Gente, lo que pasa en este tipo de rangos es que la gente no sabe qué hacer con sus personajes. Es decir, ah, el mío tiene el escudo. Bueno, pues me queda aquí la puerta. No, ¿vale? Para balas, obviamente, pero es que tu escudo no está hecho para eso. Si quieres un personaje para parar balas o para... Es que tampoco, porque cada uno tiene una función bastante concreta. Todos los personajes en el juego, y digo absolutamente todos, sirven para algo. Todos en el juego tienen una función, ¿vale? Y la función de cada uno de ellos es bastante clara, porque para eso lo hacen así, ¿vale? ¿Cuál es la función de Castle? Ponerlo en ciertas ubicaciones para intentar, o mejor dicho, para frenar un poco al enemigo, ¿vale? Ya sea para petar, para tapar una ventana, para tapar una posible entrada en la zona, por ejemplo, de baños, etc. ¿Cuál es la situación, o mejor dicho, cuál es la utilidad de Bleach? ¿Quedarse en una puerta estancado sin hacer nada y esperando a que le disparen? No, literalmente es rushear, ¿vale? Es interrumpir, ¿vale? O mejor dicho, irrumpir, ¿vale? ¿Por qué? Porque para eso es tu personaje, ¿vale? Tienes un escudo que ciega. Y además ciega a una distancia de unos 3-4 metros de distancia, ¿vale? Por tanto, tienes que ser bastante agresivo. ¿Qué va a hacer la As? Un pepo para ahí. Bueno, lo he hecho bien. Vale, he hecho ok. Ya. Ah, pues no, no sé qué ha pasado. Ha hecho White Dude, en plan, ¿por qué, tío? Pensaba que iba a entrar por la puerta. Si entraba por la puerta de cocina, lo veía bastante interesante. No lo ha hecho. Ha tirado. ¿Qué cojones ha hecho? ¿Ha tirado un pepo aquí a la puerta? No lo sé. Bueno, no lo sé, la verdad. Vamos a empezar nosotros con esta vaina. No sé dónde queda mi drone, gente. El primero. Ah, lo queda el principal, vale. Voy a romper todo esto entonces. Hemos dicho que están arriba, ¿verdad? Vale, vamos a hacer una cosita. Antes de nosotros empezar a hacer nada, ¿qué viene a empezar a hacer la gente? Vale, ellos, como veis, están tomando la posición, o quieren tomar la posición de VIP. El Bleach y la Ash son muy buenos en combo, ¿vale? Así que deberían ir por allí. También es cierto que igual debería ir alguien más. Podría ser yo perfectamente, claro. Pero en este caso deberían ser algunos de ellos todos, ¿eh? Porque ni la utilidad de él ni la utilidad de ella va a conseguir hacer mucho para aquí, ¿vale? No tiene humo, no tiene absolutamente nada. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. A ver si me marca el compi. Clash. Bueno, pues ya ves tú. O sea, Clash. Vale, pues sí, ya se ve en el mapa. Me refiero. Infos absurdas que no tienen ningún sentido, ¿vale? En plan, infos que no llevan absolutamente nada. Vale, vamos a romper sobre esto por aquí. Mientras que esto se va recargando, que sí que tiene tres, pero vamos a dejarlo igualmente para un tiempo más tarde. Vamos a ver lo que hace el equipo. Lo he dicho, no queremos carrilear ni queremos hacer el trabajo de ellos, ¿vale? Mira, ¿ves? Tienen Mozi. Lo marcamos porque si no, no van a hacer absolutamente nada por aquí. Vale, hay una persona en VIP, lo estoy escuchando. Vale, Mozi en VIP. Hostias, encima el Bleach. ¿Cómo ha podido morir el Bleach a manos de un Mozi detrás de tal? No lo sé, la verdad. ¿Quién es este? Tiene que entrar, iba a decir que tiene que entrar. Hay que entrar por el gente. Vamos a ir a por él, pero lo he dicho. Cero iniciativa. Cuando ha entrado el Bleach, también tendría que haber entrado la Ash. Más que nada para hacer un poco más de presión, ¿vale? Porque si entra un Bleach y me dice que la Ash la está cubriendo, vale. Pero si el Bleach se ha muerto, significa que la Ash no la ha cubierto, ¿sabéis? Que no se puede saltar. Y no entiendo muy bien por qué no se puede saltar por ahí, pero bueno, ok. No sé la razón de Paul, ¿sabes? Vale, ha muerto. No sé quién ha muerto. Vale, han matado igualmente a un tal. Nadie, como veis, está cubriendo la zona de puerta. Aquí deberíamos empezar a entrar ya todos. Hey, let's go with me, ok. Voy a quitarme. Vale, esta, ¿no tiene planchas? Tiene plancha de la gorda. Vale, mucho ojito. Puede reventar aquí la cabecita. Vale, ese hay que cuidarse de él. Ahora mismo ahí no nos hace absolutamente nada. Vale, por ejemplo, la clase. Focus on lesion. Vale, necesito ver dónde está el otro. Vale, vamos a ver. Vamos a esperar a que ellos vengan por el otro lado. Vale, tenemos un tío al otro lado. ¿Debería venir él para acá? No va a venir. Es una pena, pero gente, no se puede hacer mucho mal. Mira a lo que me refiero, que si yo no hago algo por el equipo en este tipo de cosas, no lo va a hacer nadie, ¿vale? Y mira que no soy un personaje para ello, ¿vale? Es decir, yo tengo que dar un poco de información, tengo que dar un poco tal. Pero me explico, tampoco están haciendo nada, o sea. Lo veo muy complicado esta, ¿eh, gente? Luego en defensa intentaré. Mira,
Ya que son españoles y tal, voy a hablarles luego en español, aunque en verdad, bueno. Bueno, es que no creo que me reconozca gente, pero bueno, pues se van a poner nervioso si me conocen, van a actuar de forma diferente si me conocen y no me apetece, la verdad. O me tengo una Twitch. Vale, Javier Rubio, no sé si Javi. Javi, ¿eres main Bleach? Sí, señor. Pues lo utiliza de puta mierda, la verdad. Ok, vente conmigo, ¿vale? Bueno, vamos a ir juntos. Va. Ya que, como estamos viendo, él es main Bleach, porque se lo he preguntado si lo está cogiendo todas las rondas y, o mejor dicho, siempre se coge escudos, pero no sabe realmente cuál es la función de cada uno de ellos, ¿vale? Es decir, antes cuando ha puseado al de VIP lo ha hecho bien, pues no sé, a ver, no lo he visto absolutamente todo. Pero lo ha hecho bien, a ver, en resumen, no sé cómo, cómo es lo que ha pasado realmente, ¿vale? No sé cómo ha muerto, no sé si es que ha muerto mirando hacia la pared o haciéndolo a saber qué. Pero bueno, el pusear a esa persona estaba bastante bien. Ahora, la persona que estaba en la ventana, que era esa, tendría que haberlo cubierto, ¿vale? Es decir, tendría que haberle dado esa cobertura, ¿vale? Pero bueno, vamos a romper solamente las camaritas por aquí. Vamos a quedar este dron por aquí escondido. Y vamos a ver ahora qué es lo que se va a hacer. Vale. Vale, a ver, por ejemplo, aquí lo que se debería hacer sería plantar. Tendríamos que meter al presidente por la zona de arriba, ¿vale? Debería venir el fuce con nosotros. De hecho, si el tío es inteligente, va a venir con nosotros. Vamos a tomar VIP, ¿vale? Y el fuce que se venga a nosotros. Fuse, go VIP, please. A ver si se viene con nosotros a VIP. Porque así tenemos toda la... digamos, todo está aquí. Tenemos lo que viene siendo. Vamos a poner esta vaina aquí, ¿vale? Aunque de aquí no creo que venga, sino más bien del salto de la ventana. Me lo doy al fuce. Vale. Vale. De normal no es bueno entrar desde las ventanas, ¿vale? ¿Tienes plancha? Bridge. No sé si me está hablando o no. No, no tengo. Vale, vale. Vale, pues vamos a entrar entonces desde aquí. Vale, si este tío ha entrado, vamos a entrar nosotros desde aquí. Pensaba que sí que va a tener, la verdad. ¿Qué tiene igualmente Bridge? Eso no lo sé, la verdad. Igualmente, piquear desde aquí. Vamos para adentro, ¿vale? Porque si no ha muerto ya. Vale. Mientras que hay que despejar toda la planta de arriba, ¿vale, Bleach? Y no te lleves el Shadas nunca. Déjalo donde sea, pero... suelta seda, suelta seda. Vale, gracias. Hay que despejar toda la zona, ¿vale? Toda la planta de arriba. ¿El fusil ya tira todas las mierdas? No lo creo, la verdad. Vale, no hay de arriba, ¿verdad? Vale, más ir avanzando entonces. Vale. Voy a meter presión desde bar rosa, ¿vale? Seguramente haya alguien en bar. Clash donde el 2. Donde el 2. En cocina, vaya. ¿Vale, nadie? Vale. Vale, tenemos a lesión en puerta de cocina. Vale, vamos a meter desde aquí, ¿vale? Aquí va a ser el plante, ¿vale? Tú vas a meter la presión, ¿vale, Bleach? No sé qué tiene, si tiene cegadoras o humo, los podrías tirar, ¿vale? Déjame en seda si lo hago de espalda. No, 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 tú no, tú eres más importante pulsando. Vale, pero no tira, no tira la puerta. Vale, hay que estar pulsando, adelante, adelante. Cómete el punto, ¿vale? Tienes que comer hasta... Vale, le voy a decir ahora como el tema de los humos, ¿vale? Ahora en cuanto pueda, vale. El tema de los humos, para que tú lo sepas, ¿vale? Nunca te lo tires donde tú vas a entrar. Porque entonces tienen todos ellos la ventaja, ¿vale? Porque disparan más, más adelante, ¿no? Sí, sí, o a su rotación o a donde ellos van a estar, ¿vale? Nunca te lo tires encima porque sales perdiendo. Vamos, de hecho, has muerto antes de que tú pudieras ver algo. Ah, va. Bien hecho igualmente. A la gente normal... esto puede parecer, gente, muy lógico. Puede parecerlo, para mí lo es, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Yo ya llevo mucho tiempo y jugando, ya no solo jugando. A mí siempre me ha molado. Hemos hecho que el tío se vaya. Ah, no, ha regresado. Ah, que me elegí un bandit, vale. ¿Por qué le he dicho a él que tirara el sedas y tal? Porque es un personaje que como tal, y te digo la verdad, no sé por qué lo tiene. O sea, no sé por qué Bleach, no sé si es que él se lo ha dado el juego, por el hecho de que es el personaje que menos tal, igual que le pasa a Thermite, a Halbreche y tal. Pero no es un personaje que deba tenerlo nunca, porque de hecho, Bleach, si os habéis dado cuenta, es para que él meta presión a tope, ¿vale? Él es el punta de lanza, o sea, la punta de lanza, que lo que viene siendo el que va a irrumpir, el que va a meter como ese... bueno, sí, el que va a irrumpir, el que va a meterse primero al punto. No
puede llevar el Sedax, porque es normal que ese tío vaya a morir, ¿vale? De hecho, es lo bueno, es lo más lógico, ¿vale? Que vaya a morir. ¿Qué pasa? Tienen que ser los compañeros que vayan detrás suya los que vayan a intentar, pues eso. Ya sea hacerle ese refrag, que es lo que he hecho, porque con esa rafa que he hecho. Lo rompan ellos. He puesto el escudo al revés, ¿por qué? No tiene sentido. Ahora se lo preguntaré igualmente. Vale, perro. Vale, ¿pero dónde iba? Que eso, que eres un escudo. O sea, por ejemplo, ¿dónde hubieras tirado los humos? Por ejemplo, los tiras en esta posición, ¿vale? Justo lo tiras por aquí, ¿vale? Lo tiras aquí, incluso tiras en aquella. Ya tirándotelo aquí, te quitas bastante, ¿vale? Para que ya solo tienes que entrar defendiéndote desde aquí con el escudo, ¿vale? Sin embargo, si tú... Hola, qué buena. Si tú te tiras esto aquí, ¿vale? Lo que vas a pasar es que vas a tener todo estumeado y cuando tú salgas y empiezas a ver algo, el enemigo te está viendo por completo, ¿vale? Y lo que voy diciendo, hostias. Hostias, hostias. Ve, esto nunca hay que cerrarlo. ¿Por qué? Porque la persona que vaya a venir desde azules. Vale. En plan, ¿qué hemos dicho en el capítulo anterior? Hostias, vale, aquí no hay nadie. Pues solo me pongo a mirar esta zona. Vale. Ese escudo está como el culo, tú. Ok, la verdad. No sé a mí mismo dónde defender todo esto. Vale, cositas. Lo que estaba diciendo antes, gente. Aquí, por ejemplo, no hay absolutamente nada. Este tiene una FMG, el cual. Luego se lo comento, ¿vale? Era el compañero. ¿Cómo que se rinde? Defendí fatal, tú. Tengo que esperar a que alguien venga de VIP. Vale, 1 contra 4. ¿Se podría hacer con esta defensa tan pocha? La verdad es que no. Pero tú, ¿habéis visto que ese C4 no lo he utilizado de C4 como tal? ¿Cómo he utilizado? De baiteo, ¿vale? No iba a detonar en ningún momento. Pero eso es la... No sé, la diferencia entre... Bueno, a ver, obviamente sí, entre tener 4.000 horas y llevar pues 500 como mucho. También te digo una cosa. Pero bueno, lo que iba diciendo antes, gente, que el tema de... Bueno, para aclarar, esta ronda la he jugado defensivo, como habéis visto. O sea, el comentario que vimos en el vídeo anterior, que lo dije en plan de no, es que debería jugar más defensivo, te quedas en punto. ¿Habéis visto que yo aquí haciéndome la ronda no me he quedado un punto? Vale. Igualmente, lo que voy diciendo, que ya no es que lleve muchas horas con R6 y tal, sino que ya mi mente funciona de otra manera, porque siempre me han gustado los juegos de estrategia, siempre me han gustado las películas de estrategia, siempre me ha gustado todo lo que viene siendo el mundo bélico a nivel de estrategia, ¿vale? El arte de la guerra de Sun Tzu, son siempre cosas que me han llamado mucha atención, ¿vale? Sun Tzu era un comandante chino, no me acuerdo dónde era, pero bueno, era un comandante, un general de las tropas chinas, que, bueno, inventó o sacó el libro del arte de la guerra, ¿vale? Donde ahí explicaba muy bien todos los pasos acerca de todo esto. Caramelo, ¿pero qué coño me estás diciendo? Estamos aquí en un puto juego de R6 del año 2015 y me estás contando algo del año no sé cuánto chimpún que se peleaban en arcos y flecha. ¿Qué coño tiene que ver? Literalmente todo, ¿vale? No se deja hablar de las situaciones. Que aquí, aunque se vayan disparando o se vayan peleando con, literalmente con armas automáticas o lo que sea, no deja de ser lo mismo, ¿vale? Hay muchas cositas, gente, hay mucho que ver ahí, mucho tal. Y esto es más que nada, no es saber jugar y decir, no, es que disparas muy bien. No, es literalmente el decir, vale, vete al tío un C4, ¿voy a detonarlo? No, pero sé que tengo un tío muy cerca y voy a hacer que ese tío huya. Haciendo que ese tío huya, lo que voy a hacer es que yo, si le voy pusheando y jugando de forma agresiva, me lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque ese tío va a estar corriendo huyendo del C4. Hostias, la cesto. Iba a explicarle a Javi Rubio el tema de... ¿Tengo el chat? Sí, ¿verdad? Sí. Iba a explicarle el tema del smoke, pero no le va a servir de mucho, porque tiene que hablar literalmente aparte, en plan, ¿sabes? ¿Dónde debería quedarme? Es que han cerrado rotación, gente. Si es que ya empezamos mal por ahí, pues bueno, ¿sabéis? Vamos a poner esto aquí, luego me decís, Caramelo, no, tú no pones las utilidades. Amigo, créeme, que esta ronda no va a depender de que yo haga una cosa o no. Tal cual, ¿eh? No, esta ronda no va a depender de que yo ponga aquí los bandis. Tal cual, ¿eh? Ya lo digo. Así escuchamos el que entra a pelear allí, ¿vale? Ya estamos con lo de siempre, ¿vale? Una persona agachada, totalmente tal. Y más en este rango, que la gente como suele disparar a la altura del pecho, ¿vale? Oigan, aquí no. Aquí podría... Voy a decir de habilitación. Es una... No voy a abrir. No voy a quitar el C4, ¿eh, gente? Porque de hecho la Albi podría haber abierto.
¿Habéis visto lo que he hecho, gente? Se ve que este tío me está disparando, ¿vale? Porque aunque tenga silenciada, se ve dónde está disparando la trayectoria. ¿Qué es lo que he hecho? Como sé que está disparando arriba, me agacho y paso, ¿vale? Aquí si salgo, como veis, es disparando a altura de la cabeza. ¿Qué pasa? Que aquí la gente va a estar toda agachada, así que va a ser un poco más complicado, ¿vale? Como veis, justo lo que vais comentando. Me voy de aquí porque de aquí no creo que vayan a pasar de momento. Vale. Sé que había, creo que una IQ y tal. O bueno, puede ser ella en verdad, ¿eh? Así que de momento no voy a hacer mucho. Vale, estos están cubriendo bastante bien. Ahora mismo la clase que está haciendo algo bueno, ¿vale? Pero la caballería, por ejemplo. Dame info, ¿vale, Javi? A ver si diciéndoselo me da la info de verdad. ¿Tienes algo por ahí? Claro, es que no me habla, tío. Yo creo que es por el tema del botón. No tiene bien puesto el botón. Porque últimamente la L acaba de perder la ronda. ¿One in yo? Ahí está pulsando de más, ¿vale? No debería igualmente. Vale, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ve, mira, la hiena lo ha hecho muy bien, gente, lo ha hecho muy bien. Vale. Vale, muy bien. Mucho que hay. Muy bien. Muy bien, igualmente, ha sido una ronda un poco. Buff, la verdad. Vale, última ronda. Aquí sí, ya que no voy a hacer absolutamente nada, ¿vale? Como estáis viendo, cada vez voy haciendo menos por el hecho de que, joder, literalmente les he regalado una ronda, le he regalado otra, le he regalado. En fin, la partida. No quiero tampoco, ¿vale? Y a esto me refiero con. ¿De qué me vale a mí que esta partida se gane para yo subir los años de puntos, para que ellos igual suban de rango? Sí, van a bajar, ¿vale? Porque van a llegar a un punto en el que no tengan las nociones necesarias, no sepan lo suficiente del juego, que al final van a bajarlos, ¿vale? Porque es normal. Y luego, estas personas son las que, tipo más tarde, tú dices, es que son los guiris, ¿sabes? Pero es que los guiris, pues bueno, son gente que ha subido sin necesidad o sin tener por qué. Vale, van a ir a cocina. Me hubiera molado un smoke. Mira, si yo fuera la clase, ¿vale? Bueno, si yo fuera cualquier operador del equipo, siempre pensaría en qué tiene mi equipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que literalmente no hay nadie que abra rotaciones. Pero nadie, absolutamente nadie. O sea, este tío debe estar ya. Bueno, en verdad no se había dado cuenta. Pero debe estar ya diciendo. A ver. Bueno, en verdad es que no está diciendo, claro. No está diciendo nada porque si está aquí es porque no tiene esa información. Siempre que haber rotaciones, ¿vale? Pero siempre. Siempre que, tiene que haber una persona que tenga granadas, escopeta y tal. Si tú antes, es decir, si Javi el Rubio, te digo, no tengo nada malo en contra de él ni nada, ¿vale? Simplemente, bueno, estoy intentando decirle lo que ha hecho mal, lo que ha hecho en ETC, ¿vale? Es un smoke, pero tiene una FMG, tiene tal, no es el único del equipo que puede abrir y se pone un arma que no es para justo hacer eso, pues se lía, ¿vale? Acaba de liarla, sí. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué se va a quedar campeando aquí? De normal se suele ser bastante egoísta en este juego, ¿vale? Y se suele defender para lo que tú vas a hacer, ¿vale? Como tal. Pero esto me parece buena idea. Perdón. Fuck, sorry. Me acabo de confundir el botón, gente. Me he confundido, gente. Estaba hablando y me he liado. Voy a ver si le puedo dar aquí. ¡Piñote! Joder, coño, sí que. Ah, no la calenta, vale. Estará 40 horas, tú. Venme de aquí, que abran ya ellos si no. Vale, acogidas a comentar, esto siempre tiene que estar reforzado. ¿Por qué? Porque esto es una... ¡Hostia, me van a matar! ¡Corre! Es que tampoco refuerza una puta mierda, gente. Bueno, hemos dicho que no vamos a hacer nada, así que no vamos a hacer nada, ¿vale? Justamente, ¿ves? Hasta estaba mirando. Y ahora mismo estoy cubierto de todos lados, ¿vale? ¿Por qué? Porque sé que el enemigo puede estar acechando. Muy bien, amigo, muy bien. Obviamente ahí estás un poco vendido porque tienes la ventana. Vale, ¿por qué estoy agachado y no levantado? Porque si me hubo un pixel que no debo, he muerto. Le voy a decir lo de antes, ¿no? En plan, oye, estáis todo en el mismo sitio. Hay una persona afuera de la ventana, ¿ves? Voy a irme de aquí, ¿vale, gente? De hecho, voy a irme fuera porque están dropeándola. Están dropeándola, ¿vale? Así que yo no lo he dicho, no voy a hacer por el equipo. Hay una persona afuera. Hay otra persona directamente en la puerta de cocina. Pero ellos no se dan cuenta. Bueno, sí que bueno, no se dan cuenta, no quieren darse cuenta. Porque evidentemente están todos enfocados afuera. Ah, hay una clase, vamos a ir con ella, a ver qué es lo que ocurre. Vale, en plan, a ver qué es lo que pasa.
Son detalles muy, muy, muy duros, gente. Muy, muy feillos. Dos para dos. No voy a ganar esta, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Porque era un 4 para 2, gente. Esta ha sido una dropeada. Nice drop. Vale, esta ha sido una dropeada, pero vamos, está regla. Sí, a buenas horas la info. Ahí está, aquí perro tú. Vale, perro. Hay que meterse para acá. Este va a estar fuera, ¿vale? Vale. Me alegro que hayamos empatado, te lo digo. Por eso disparas de cadera. Gente, ¿has visto lo que ha ocurrido? Solo dan infos cuando... ¡Ah! Que podemos perder. Hostias. Me parece muy feo. Y eso ya no es porque no quieras hablar, sino más bien porque... Te suda la polla, la verdad, el juego. Puto. Vale. Vale, vamos a cogernos un smoke, porque si no lo va a coger él y va a meterse con la FMG, va a abrirnos otra rotación. Y te digo, esto no es de saber jugar o no jugar, es el tema del plan, tío. Tienes la info, son 4 para 2. ¿Qué hacéis? ¿Sabes? No sé, un poco XD, la verdad. Pensaba que no era... Pensaba que este no era español, la verdad. Pero sí, son estos dos, tres españoles. ¿Tenéis todos micros? Sí. A ver si lo utilizamos, ¿vale? Así damos info y así ganamos esta partida, va. A ver si lo en plan bien, porque sería en plan, tío, pues habla, ¿sabes? Pero no quiero tampoco... Vale, voy a hacer aquello antes de que me cierre la rotación. ¡Corre! ¡Corre, perro! Este lleva a cerrar aquí, ¿verdad? Yo creo. Droncito mío, ¿dónde está? Vale, aquí hay que meter esto sí o sí, para que no te hagan wallbang desde la ventana o desde la puerta. Abrirme aquí, porfa. Voy. Vale, como tal podría abrirlo él, ¿vale? Que no hay problema. Vale, como tal ya podría pasar en principio. Vale. Siempre cerramos el medio, al menos ahí. Ha visto aquí, ha dicho, en plan, oye, abrísme aquí, porfa. En plan, perfecto, tío, no hay problema. ¿Eh? En plan, si hablando se entiende a la gente. Eso nunca se cierra, pero bueno, yo no... Aquí voy a dejar que cagan ellos como quieren hacerlo. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo es tan raro para abrir la rotación? O sea, ¿cómo es tan raro el tío para pasar por la rotación? Vamos a abrírselo bien porque lo que faltaba ya, que se queda aquí enganchado. Nunca, vale, nunca. Tenemos alambre con smoke, ponemos los alambres de abajo. ¿Por qué? Pues los ponemos arriba, nosotros vamos a estar en esta posición. En el momento que escucho el alambre, hay aquí algo aquí, ¿sabes? Hay algo aquí, tú. Vamos a hacer algo, no deberíamos hacerlo ya en este tiempo, pero vamos a poner esto aquí. Cubro A. ¿Quién es ese que ha dicho eso? Bueno, nunca cerréis entre punto ni cosas que, en fin, esa cosa es absurda, ¿vale? Porque de hecho, si a mí me matan, o si a mí me están disparando, o si alguien viene, o yo me estoy disparando con alguien de pasillo, los que están aquí podrían hacer algo, ¿vale? Pero como he dicho, estáis tres en el mismo sitio, ¿vale? Ojita eso. Esa clase está bien. Está bien posicionada. Seguramente la maten desde la ventana, pero bueno. El Jäger se está poniendo demasiado sin necesidad de hacerlo, pero bueno. Vale, buena. Bueno, ¿habéis visto que yo no he gastado absolutamente ningún humo? ¿Por qué? Porque es necesario. Está en B en la puerta. Ahora mismo, que yo tiro humo aquí es absurdo. Porque los humos duran 10 segundos cada uno, ¿vale? ¿Qué pasa? Tengo 3 solamente. En plan, no voy a gastarlos a minuto 1 y medio. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es irse para atrás. Esa es. A ver si ya atropellamos otra vez. Nice, tío. ¡Ay, Dios santo! Dios santo. No aprende. ¿Habéis visto gente que no aprenden? Absolutamente nada. La ronda anterior ahora pasa exactamente lo mismo. 4 para 2. Han dropeado. Y aquí, fijaros, otra vez. ¡No aprende! Y por eso os digo que por mucho que yo les diga a ellos, oye, haz esto, haz lo otro, no van a aprenderlo, ¿vale? Porque esto es de jugar mucho, mucho, mucho y hacerlo en muchos gestos. Que yo les diga, oye, no dropeéis, tío. En plan, no vayáis a por ello porque podemos morir, podemos perder la ronda. Ellos la siguiente igual no lo hacen, pero la siguiente sí que lo van a hacer. ¿Por qué? Se lo has olvidado ya, ¿vale? Eso tiene que ser algo innato, ¿vale? Te digo, mejor Ace o... Ash o Ace. Depende, ¿para qué? Claro que me dice, ¿qué hay mejor? Digo, tal o cual, digo, pues depende, ¿sabes? En plan,
Claro, porque he dicho Ash o Ace, ¿no? Pues el Seda, tío, porque a mí se me olvidaba muchas veces de tropear. Vale, no pasa nada. ¿Cómo que se me olvida muchas veces de tropearlo? Bueno, voy a ver en un segundillo, gente. Chris Master 1, voy a ver en un segundillo el nivel que es, ¿vale? Por saberlo simplemente, ¿vale? Y por eso os digo que, de normal, si sois... Es que si por mí fuera, no os metéis... O sea... Creep Master se llama, Creep Master 1. No os metéis a arranque hasta nivel 100. Es lo que pasa, gente. Es un nivel 67, gente. KD 0,62. ¿Es malo jugando? No tiene nada que ver. Lo que sí que está mal, para mi gusto, es que se meta arranques literalmente nada más empezar la season. O no, mejor dicho, nada más empezar con el nivel 50. ¿Por qué? ¿Considero que está feo que la gente juegue arranques cuando se pueda? No, yo por ejemplo me metí a jugar arranques en el League of Legends nada más alcanzar el nivel 20. ¿Qué pasa? Que yo para llegar a nivel 20 tuve que estar jugando un mes. El nivel 50 en este juego lo consigues en... 2 semanas o menos, me explico. O incluso una semana si te lo propone. Sí, de hecho en una semana lo consigues fácilmente. Vale. Te falta mucha información, te falta saber de qué va el juego prácticamente. O sea, tú ahora mismo hasta ahora, tú sabes que este juego es pegarse, tienes uno contra otro. Los defensores refuerzan y los atacantes tienen drones. Punto, no sabes mucho más, te lo digo en serio. Pero bueno, ¿qué vamos a decirle? Claro, es que tampoco se puede decir mucho más porque también no tienen esas mecánicas de decir, hostia, no saben realmente qué es R6. Pero no hace falta que seas nivel 4000, diamante 8. No, no necesitas nada. Ah, no, otra cámara. Se nota la cámara. Ah, la otra, coño. A ver si le quedan por abajo. Vale, vamos a hacernos una cosita. Vamos a romper nosotros todo lo que tenemos por aquí. Están solamente 3. Vamos a ver qué es lo que hacen. Si yo fuera ellos, no trepearía igualmente, ¿vale? Vale, no hay absolutamente nada, al menos que yo esté viendo por aquí. Han abierto los CNP, eso lo han hecho ellos, eso que están 3, bastante bien. Vale, tenemos uno en azules. Uno en carreras azules y otro en rotación, ¿vale? Justo en la bomba de B. De hecho, 2 en la bomba de B, ¿vale? Vale, ¿han hecho ellos algo para tal? No, vale. 2 en B y 1 en carreras de B, ¿vale? Le van a pegar por toda la boca, tío. Le voy a decir B y no sé qué, ni voy a decir, no voy a decirle informaciones como... Están en azul, están en no sé cuánto, porque no va a entender ni verga, ¿vale? Esta en verdad es que me molaría perderla, te digo en serio, ¿eh? O sea, no... Que no se merecen como tal. ¿Ves? Slash, que debería ser un personaje bastante más agresivo. Pues no lo va a hacer, ¿eh? Vale, que vamos a pillar a una persona, ¿vale? Que es la que está defendiendo la carrera. Este tío ahora mismo no sé si está con las cámaras. ¿No se ha escuchado aquí? No, está justo encima, no está. ¿Habéis visto eso, verdad, gente? En el momento que ha soltado la cámara, tienes que saber por qué, ¿vale? O sea, si una persona está soltando la cámara y justo cuando tú puseas la suelta, es porque te acaba de ver en cámara, ¿vale? Vale, por lógica, bueno, por lógica no debería estar en ningún lado, pero bueno, o sea, es que puede estar hasta aquí metido. No va a ser lo normal, vale. Buena, tío. Buena, igualmente, buena, buena. Bien, hombre, bien, venga, va. Es normal, gente, tampoco le puedo pedir mucho más, pero es obvio, no puedo pedirle... Ah, pero si lo sabían, tú. Lo dicho. No me gusta carrilear... Pero es que tampoco es carrilear, gente. Es simplemente para hacer la función que tienes que hacer. En fin, no sé, la verdad, no sé. Fíjate, me siento como si hubiera perdido. Pero de haber perdido queriendo haber ganado, ¿sabes? No es así, ¿vale? Hemos ganado, como habéis visto, pero me siento un poco tal. Por ejemplo, joder, tenemos varios españoles, se podría haber comunicado. Me siento un poco defraudado, sinceramente. En plan, tenemos todos, diría que teníamos todos micros, porque este lo tenía, este también diría que tenía micro, pero... Me da igual lo que pase en la partida, ¿sabes? No sé. Me he un poco decepcionado con eso. Pero bueno, gente, espero que os haya gustado muchísimo este videito, que hayáis aprendido muchísimo, que es lo que importa sobre todo. Y nos vemos en el siguiente videito de la vida al cobre. ¡Adiós! Y dad un buen like, por supuesto.